la visión que nosotros podemos dar como artistas a la sociedad sí influye bastante en que tú muestres las cosas lindas que tienes que mostrar, ¿no? Sí, digo, en todas las ciudades pasan cosas, pero México es rica en tradición, en cultura, en historia, en comida, en su gente. O sea, tenemos muchas cosas muy lindas que dar y creo que vale la pena rescatarlas, ¿no? No solo a través del arte, sino en literatura y en muchísimas otras cosas que podamos hablar bien de nuestra patria, ¿no? Me encanta lo que se vive en esta ciudad. Creo que al día el paso por nuestra ciudad, el convivir con la gente que es muy cálida y todo esto nos va llenando a nosotros como artistas de un montón de imágenes que a través de nuestros pinceles y de nuestra creatividad lo podemos plasmar, y es padrísimo plasmarlo en los lienzos, ¿no? Y yo escogí el Palacio de Bellas Artes, es un edificio emblemático de nuestra ciudad, pero también escogí poner unas bailarinas folclóricas porque considero que nuestro país no solo son sus lugares, sus rincones, sino también tiene mucha cultura, tradición, fiestas, bailes. Me considero una pintora muy colorida, me gusta el color y siento que México tiene mucho de este colorido.